Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, estoy aquí para comentar con vosotros los dos últimos capítulos de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Para mí todavía no hemos llegado a los más interesantes, son los que yo espero como agua de mayo, que son, ahora que ya lo sabemos, el que va sobre su hija y el que va sobre su hijo. Sobre todo, el que va sobre Rocío Flores, sobre su hija, a mí es el que más me interesa, lo he dicho mil veces, creo que va a ser la clave, entender qué ha pasado para que después de todo este tiempo, tu hija, que públicamente te ha pedido o ha pedido tu llamada o ha pedido tu cariño, no lo haya tenido si tanto la quieres. Para mí, eso es la clave, pero todo lo que está viniendo no es moco de pavo. Es decir, tenemos mucha, mucha chicha. Para mí hay cosas claves para destacar y una de ellas es que ayer se empezó con un comunicado de Carlota, bueno, que leyó Carlota Corredera, era de los responsables, de los productores ejecutivos de alguna manera de este documental, donde aseguraban, primero, que las cifras que se han dicho, las cifras de 1 millón, 2 millones de euros que habría cobrado Rocío Carrasco por hacer esto, son totalmente falsas y muy lejos de la realidad, pero lo más interesante, que para mí es un bombazo, es que ni Fidel ni Rocío pidieron dinero, o sea, contraprestación económica, para grabar este documental. Es decir, ellos querían poder contar su verdad, en este caso Rocío, poder contar su verdad sin ser juzgada, sin ser interrumpida, con un formato que se adecuara a lo que ellos querían, pero no pidieron en ningún momento una retribución económica. ¿Por qué Rocío lo hace? Ya lo sabemos, ya nos lo explicó, de alguna manera es incluso por un consejo de los terapeutas y los psicólogos que la tratan desde hace un tiempo, que es necesario que ella cuente su verdad y que no estén en esa bola y en esa espiral de locura que estaba metida, donde todo el mundo la atacaba y ella no se expresaba. Pero, recalco, ella no pidió dinero, cosa que es como todo lo contrario a lo que mucha gente opinaba. A mí, sinceramente, me da igual, me refiero. A mí, su verdad es su verdad y su historia es su historia independientemente de lo que cobre. Y si cobra, muy bien hecho estará, que muchos han aprovechado muchísimos años en cobrar y cobrando por contar la vida de ella y juzgándola a ella. Me refiero, a mí me da exactamente igual. Y además, si hubiera sido 1 millón o 2 millones de euros, ahora ya está comprobado que estaría más que justificado porque lo está generando. O sea, la bomba que ha sido esto es muy fuerte. Por lo tanto, estaría más que justificado. Pero ahora sabemos que no es así, que ni ellos lo pidieron y sí que cobraron, eso no, en ningún momento se dice que no se cobraran, sí que cobraron porque, en este caso, los productores, que son Óscar Cornejo y Adrián Madrid, tuvieron, o sea, su idea era de que obviamente tenía que cobrar por lo que estaba haciendo y se le puso pues un dinero para las 4 semanas de rodaje que hizo. Hay gente, incluso, que sabiendo este comunicado no se lo va a creer, gente que va a seguir diciendo que si cobra no tiene credibilidad, para mí no tiene ningún sentido, para mí la tiene toda, como he dicho, cobrando y sin cobrar, y para mí, obviamente, me da igual la cifra y me da igual si ellos lo pidieron o fue al revés, sinceramente. Sí que es verdad que me impacta mucho que ellos no pidieran nada y todavía se me impone más la idea de que realmente es una necesidad de contar la verdad y de ser escuchados, aunque en este caso, quien habla es Rocío, obviamente sabemos que hablan un poco por parte de los dos, porque al final esta historia, mucho tiempo, también va de la mano de Fidel. Cosas que se comentaron y que para mí fueron claves. Se comentó un poco cómo fue todo el proceso de una vez ya Rocío estaba fuera de la casa, cómo Antonio David quería seguir viviendo en la casa de Rocío Jurado, aunque ella ya no vivía ahí con los niños, pero él quería seguir viviendo ahí, alegando que era por un tema legal, cuando todo el mundo ya sabía que no era así. Pudimos ver todo ese proceso, incluso llegando hasta el accidente de Rocío con Fidel, que fue muy llamativo. Sí que es verdad, yo era muy pequeña cuando pasó lo del accidente, pero sí que es verdad que incluso lo recuerdo como que fue una bomba. Ella explicó que a ella la llevaron en helicóptero, a Fidel en ambulancia, Fidel estaba mucho mejor que ella. Y lo que me pareció muy curioso es que estando en el hospital, cuando ella estaba inconsciente, tanto Rocío, o sea, no sé si Rocío Jurado, pero Amador Mohedano, Ortega Cano y demás, echaban de alguna manera a Fidel tanto de la casa con la que estaba viviendo con Rocío, como del hospital.
cosa que Rocío dice, si yo estuviera despierta, que como cuando lo estuvo, no se hubieran atrevido a hacer eso. Y hacían eso porque se pensaban que yo me iba a morir. Y Antonio David también lo vimos en imágenes diciendo, no, también voy a ir al hospital, etcétera, etcétera. También la vimos a ella cuando salió con todo el collarín aquel enorme, como ella nos explica que le contó a la niña que era porque estaba trabajando una película, haciendo de momia, y de repente también vemos a Antonio David diciendo lo mismo, y es que él se apropia un poco de la idea de Rocío Carrasco. Bueno, siempre es un poco lo mismo y con ideas como muy maliciosas, ¿no? A mí, yo cuando me paro a pensarlo digo, uff, madre mía, qué mente tan retorcida. Para mí llegó un momento clave que yo creo que dice mucho, a mí me impactó muchísimo, y es cuando aparece la figura de Rodríguez Menéndez en la vida de Antonio David, que se convirtió en su abogado pero también en su amigo. Y lo que yo no sabía es, la revista Dígame, que fue una revista muy bestia, ayer se emitían portadas y yo pensaba, pero esto cómo puede ser que existiera, o sea, unos titulares tan bestias, pero tan bestias, por ejemplo, Belén Esteban en portada con la palabra puta como titular y nada más, los pederastas más famosos de nuestro país y caras famosas de España, me refiero, cosas tan bestias, tan denigrantes, tan denunciables, yo no sé en ese momento si se denunciaba o no, pero realmente me pareció brutal, brutal. Pero atención, Rodríguez Menéndez era el director de esta revista, pero Antonio David era el subdirector. Por eso escribía tantas cositas en esta revista, cositas como que Rocío Carrasco no se ocupaba de sus hijos y que los dejaba solos para irse de... o que no se ocupaba de ellos después de un día de juerga romana, una noche de juerga romana. Bueno, o sea, cosas muy bestias. Luego se recuperaron unas imágenes, creo que era del programa Enemigos Íntimos, donde él echa como balones fuera de que él... No sé qué cargo tenía yo en esta revista, me lo puso él. No, señor, tú firmabas tus artículos, no sé si los escribías o no, pero tú los firmabas y esa revista era denigrante. O sea, yo, sinceramente, cualquier persona que trabajara ahí, pienso, ¿cómo podías dormir tranquilo? Era una manera que tenía Antonio David de no manipular, pero sí de, bueno, sí, manipular la prensa, que vemos que lo hizo durante mucho tiempo, porque en estos capítulos Rocío nos ha contado también cómo él manipulaba de alguna... No manipulaba, sino jugaba con unos fotógrafos con los que iba 70-30, donde él le decía, voy a ir a la casa de Rocío Jurado, cuando Rocío Jurado no estaba, voy a picar al timbre y voy a hacer ver que nadie me abre, cuando él sabía perfectamente que no había nadie dentro, pero de alguna manera ya tenían la foto, ¿no? O sea, todo súper, como os digo, rebuscado y malicioso, y cuando entra la figura de Rodríguez Menéndez, con lo de la revista, etcétera, 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 también Rocío recuerda una cosa que yo no recordaba para nada, que aunque no va con ella, da un poco el ejemplo de cómo es esta persona, y es que Rodríguez Menéndez se llegó a inventar o a buscar un falso Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcácer, incluso hizo un casting, que luego él se reía, ¿no?, como de haberlo hecho, buscando a alguien parecido para sacarle fotos o decir que lo había encontrado. O sea, me parece de psicópata total, la verdad. O sea, yo me quedé ayer sin palabras, sin palabras. Pero no solo eso, claro, ella cuando entra esta figura, ella dice, imaginaros, si era capaz de todo esto, yo tenía miedo a lo que me podía pasar, incluso dice, yo miraba debajo del coche cuando cogía el coche, o sea, imaginaros el nivel de locura que llegó a vivir ella y que llegó a vivir toda la familia, provocado por este señor, en este caso Antonio David, y provocado también por la figura de Rodríguez Menéndez, que entró ahí, y Antonio David, como dice Rocío, le fue como anillo al dedo, que tenías que mirar debajo del coche cuando ibas a cogerlo, porque no sabías lo que te podía pasar. O sea, ella lo califica de terror absoluto. Y luego nos han hecho un cebo de los capítulos que vienen, que por cierto cambian de día, pasamos del domingo al miércoles con todo el estreno de Supervivientes, y hay una cosa que dice ella que yo creo que ha sido también una de las frases impactantes, y es que una vez ella tenía los niños, la niña dormía en una habitación pequeñita y el niño también, y entonces la niña pide ir a dormir con el hermano, ella los deja un ratito y demás, y cuando va a apagar la luz, la niña se pone muy nerviosa, no quiero que apagues la luz, no apagues la luz, no cierras la puerta, no cierras la puerta, cosa que nunca le había pasado. Hasta que Rocío dice, no entiendo qué está pasando, la sienta y la niña llorando le dice, es que papá, Antonio David, nos dice que cuando nos dormimos tú te vas con Fidel y nos dejáis solos. Y claro, esto Rocío lo explica llorando, y en el siguiente capítulo yo creo que, aunque a lo mejor no es el de la niña o el niño, creo yo, ya empezamos, como decía Carlota Corredera, a tener pistas de cositas que pueden haber pasado.
De todas maneras, nos queda mucha información y yo creo que todavía las bombas más bestias en cuanto a los hijos nos faltan por ver. Yo me fui a la cama incluso pensando qué estará pensando Rocío Flores si lo está viendo, que yo creo que sí. Ahora, o sea, la cabeza de Rocío Flores puede ser muy bestia, es decir, tiene a Olga, a la que adora, que es su madrastra, en Supervivientes, a la que no sé si va a defender, pero desde luego, desde sus redes seguro, desde Platón no lo sé. Su padre, que no sé en qué momento está, ni cómo está con su padre, si se está creyendo todo lo que dice su madre, si se cree parte o la otra no, si todo ya lo sabía pero con otra versión, si hay cosas que desconoce, porque yo, claro, dudo que si su madre no se lo ha contado, su padre obviamente tampoco porque juega en su contra. Uf, mira, aunque no te quieras creer a la madre, pienso yo, como hija Rocío Flores, ver que tu padre, Antonio David, estaba en una revista, como Dígame, con una persona como Rodríguez Menéndez, con semejantes titulares, semejantes mierdas, uf, es como para que te quedes en shock, que te quedes en shock. Lógicamente, no hablo del hermano porque sé que es otra situación, pero en el caso de Rocío Flores pienso, madre mía, no me gustaría a mí estar en la situación tan, tan, tan difícil que tiene ahora mismo Rocío Flores. Pero bueno, estas son solo pildoritas, os recuerdo que son 2 horazas de documental de ella sin parar de dar información, pero justamente esta semana tendremos doble ración, ya que el miércoles volvemos a tener doble capítulo y como siempre, todo lo que pase, que sabemos que no es poco en este caso, os lo contaré aquí, en Fórmula TV.